haciendo los pambazos. Están haciendo los pambazos, miren, aquí están. Esos son para los chamacos. Aquí está la Soledad. Y allá está Chantal, esposa de Samuel, haciendo los pambazos. Allá está Clara. Y estamos viendo a Selena. Me dieron una comida para recibirlos acá, antes de que se vayan. Él es tío de Ángel y tía de Ángel, primo de Ángel, prima de Ángel, Ángel, tía de Ángel allá. Tío de Ángel, abuelita de Ángel. Ella es Chantal, tía de Ángel, esposa del tío de Ángel. Y les vamos a enseñar cómo preparar un rico pambazo el día de hoy. A mi tío, mi prima. Partimos el bolillo. Parte un bolillo. Es bolillo, es pambazo, se llama pambazo. Oh, ok. Pan para pambazo. Pan para pambazo, ok. ¿Y este chilito es igual que el de las enchiladas o no? Chile guajillo. Guajillo. Y tomate y... cebollita y ajo se muele. Echamos la papa con este chorizo. Oh, mira, primero lo echa la papa y luego lo bañas. Ajá. Mira que está así. Cierro. Lo baño. Ahí. Ya. Y luego ya lo doran así. Y lo rellenas con lechuga, crema y queso y la salsa. Y les voy a enseñar todo eso. ¡Hola! Ahí está. Ok, quiero agarrar otra orden. Julián. ¡Mire! Esa es de quién son. De Julián y Leo. Ajá. Y... ¿Eso es de Julián? Sí, sí, uno de uno para cada uno. Julián. ¿Aquí le echan queso cotija? Queso blanco. Queso blanco. Con cuidado. ¿Qué? Crema. No, no. Lechuguita. No. Salsita. Agárralo con cuidado. Y luego lo disfrutan. Estuvieron deliciosos. Me comí nomás mitad de uno. Pero deliciosos estuvieron. Me comí dos. Gracias, Chantal, te aventaste. Tu salsa te quedó bien. Tu salsa del mercado que compraste a la señora te quedó exquisita. Deliciosa. Aquí estamos caroqueando. Aquí estamos caroqueando. Cuánto vaya a durar lo que estamos viviendo.
estoy. Yo no sé si sentirás igual al estarme besando. Yo no sé ni quisiera saber cuánto te hayan amado. Solo sé de lo poco que soy. Amigas, amigas y mis amigos, buenos días. Hoy toca ir a Hoy toca ir a Chapultepec. Ya, casi ya no tengo energía. Nos vemos al rato. Buenos días, amigos y amigas. Así me voy a ir. Es una trenzona ahí. Ay, no, es que estoy bien cansada. Yo ayer me tomé un traguito de una bebida que me hicieron, que era una bebida azul, que de hecho se me pasó tomarle una foto o algún video. Y y la verdad es que traigo poquita cruda ahorita. Bien poquita, o sea, pero me siento así como... Pero no me he vomitado ni nada. O sea, nomás es poquito malestar en el estómago. Tengo que llevar mi ropa sucia a lavar. Ahí lavan la ropa enfrente de aquí. Y antes de irnos para llevarnos todo limpio. Mañana es la grabación del video que voy a grabar. Quiero también irme a comprar una faja. Porque tengo una faja, pero quiero otra que me quede un poco mejor. O que me cubra más de acá arriba. De acá arriba. Porque la que tengo llega nomás hasta de aquí, pues. Es de aquí a aquí. Como de aquí a aquí. Entonces yo quiero una que cubra los brazos, que me cubra acá atrás también. O sea, todo lo gordo. Pero a ver si encuentro una. Aquí está mi bebito chiquito. Saluda. Hola. Y acá está mi bebito grandote, creo. Hola. Bueno, nos vemos al ratón. Vamos a ir a Chapultepec. ¿Sabes qué dice? Sabes que dice que mañana él va a darle con su hijo, ¿no? Que no falte el cubrebocas. Ah, mañana va a ir a donde. Él se va. Ah, ¿sí? Y le dice con la otra. Es que va a ir a ver a su hijo jugar fútbol mañana. Y se va a encontrar. Miren lo que me voy a comer. Unos chilaquiles bien... Bueno, se ven bien sabrosos, ¿verdad? No los he probado. Si no lo reclamamos, allá. Si no, vamos a reclamar al chef, dice aquí la mesera. Gracias. Leo, mira, un baby shark. Baby shark. Espérate. Amigas y amigos, vinimos al acuario en Bursa. Se me pasó grabar allá lo que ya hemos visto, pero grabé, pero así. ¿Qué hiciste? Why? Saluden. Ahí se ven. Tienes que estar conmigo, papi. Mira. Las viboritas estas, mira. Sacan sus cabecitas, ¿sí? Están enterradas, ¿verdad? Métele la cola. Mira esta.
Murciélago de mar, yo creo. Sí, miren cómo están, parecen murciélagos. She was waiting for you, Mom. I know. Black. A picture. Dale. Ah, oh, Leo. Ahora tú, Julián. En lo negro, ¿eh? En lo negro nomás. Wow. Otra vez tú, otra vez. Se nos cebó la ida a Chapultepec. Se agarró un aguasal. Este recorrido, Jesús. A su mano derecha ya comenzamos a recorrer el Jardín Hidalgo, este jardín que se inauguró en el año de 1900 por el presidente Porfirio Díaz Mori. Este presidente le regaló un kiosco a la villa de Coyoacán que pueden ver ustedes a su mano derecha. Ese kiosco Porfirio Díaz lo mandó traer de París como parte de los festejos del centenario de independencia. Ya también a su mano derecha van a ver una casa en color blanco que tienen las almenas unos coyotes. A esa casa en color blanco se le conoce como la Casa de Cortés. Se le conoce como la Casa de Cortés porque se dice ahí vivió ese conquistando de Cortés. Digo, se dice porque en realidad esa casa se construyó hacia 1755. Difícilmente Hernán, que mató a su esposo y no se le ocurrió otra mejor idea que deshacerse del cuerpo, que prepararlo en los tamales que vendía todas las mañanas. Dicen que durante ese tiempo vendió más tamales del usual, así es de que ya ven, la receta original al final no es tan mala. Hoy ya no nos vamos a encontrar el templo a Tezcatlipoca. Buenos días, amigos y amigas. Hoy es martes y me voy a ir a grabar el video de una canción que todavía no les digo, pero les va a gustar mucho, yo sé. Es bien temprano ahorita, pero quería no llegar tarde, tengo que estar ya a las 12. Me voy a poner unas cositas que me compré ayer para las ojeras. Pues no sé ni cómo, no sé si me las pongo, después me lavo la cara, pero me las voy a poner para que se me hagan poquito, miren. Tengo bien moradito ahí. Buenos días. Son estas, miren, me dijeron que esta es de nopal. Esta es de, híjole, ya se me olvidó, de miel, creo, miel. Y luego estas son de colágeno. Voy a poner una de estas. Dicen que tienen la misma función de estas. Pero hidratan estas. Para que me hidrate. Aquí está ya. Se sienten como gelatinita. Y obviamente están bañados de, pues de todo el, todo la, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije que se llamaba? El colágeno. Bueno, yo creo que se usan una vez, la verdad que no pregunté. ¿Sí va? Más una vez. Bueno, ojalá que se me las baje. Me las voy a dejar unos 20 minutos.
y ya me voy a arreglar. Ok, a ver si es cierto, vamos a ver si ya no tengo ojeras. Nada, todavía tengo. Bueno, pues obviamente mis ojeras siguen ahí. Ahí. Bueno, me voy a arreglar, amigas. El cigarro ya se va a apagar, ¿no? Lo voy a así para que. No importa. Es que ya tengo rato pisteando. Fumándomelo. Más intenso, sí. Más enojo, más tristeza también. O sea. Sí. Puta. Eso quieren, eso los voy a dar. Siempre me gustó, pa' que te darías. Que sea tu cruel adiós. ¿Le puedo llamar? Sí, yo me coba. ¿Sí? Sí, ya vamos. A ver, perdón. Cierra las ojos. Ya. No, bueno, tú ya de plano. Ahí, mira, ahí parecen lágrimas. ¿Perdón, acá? No, no, adelante. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Él es Fergo, él es el que se encargó de todo lo de mi canción, bolero, Amarga Navidad. Tengo 15 años. Ah, tiene 15 años. Síganlo en sus redes sociales, dale sus redes sociales. Alexo Fergo y Fergo Music Studio. Ahí está. Me encantó la canción. Muchas gracias, Fergo, por traerme aquí, tenerme aquí en tu estudio. Miren, aquí grabamos el video musical. Y ahí adentro tiene su estudio. Para cualquiera que quieran venir a grabar con él, está en la Ciudad de México y hace un excelente trabajo de calidad. Y es muy talentoso. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a mí. A ti, gracias. Ella se encargó del video. Síganla también. ¿Cuáles son tus redes? @_Tams. ¿Tams? Ok. Sí. Luego aquí la pongo. Ahí.